Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos al Acuario de Sofía. Como ya lo vieron en el título del video, hoy vamos a ver cómo hicimos nuestro mueble para la pecera. Este mueble es un diseño que sacamos de muchos tutoriales en internet. De hecho, hay bastante información en YouTube para hacer este mismo tipo de mueble. Básicamente son dos marcos a las que les vamos a adaptar las patas y poner varios refuerzos. Hay varias modificaciones, se puede forrar, se puede dejar así como está. Ya depende de su imaginación y de sus necesidades. En este caso, pues lo que hicimos fue armar los marcos, lijar la madera y adaptarle lo que son las patas. Nosotros le pusimos 6 patas y también fuimos poniendo poco a poco los refuerzos y los entrepaños que necesitábamos para poner las cosas, como son los alimentos y demás cosas que ocupamos día a día en el acuario. Y bueno, les dejamos este time lapse, espero que les guste, es algo rápido, fueron 4 días de trabajo, parcialmente, porque pues todavía tenemos que desde casa trabajar, entonces aparte en el tiempo que tuvimos libre, pues fue cuando tuvimos que construir y pudimos construir este mueble para la pecera. Aprovechamos que teníamos pues ya el material, tenemos mucha madera en casa, tenemos pinturas, tenemos herramienta, entonces pues para mí fue un poquito más fácil ya teniendo todo aquí en casa poder armar este mueble y simplemente fui siguiendo lo que fueron los tutoriales en YouTube. Ya con nuestra estructura construida, pues lo que faltaba era afinar los detalles. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Nosotros queríamos forrar el mueble, queríamos pintarlo y también ponerle un pequeño cajoncito, además de puertas, para ocuparlo día a día aquí en el acuario. Bueno, como ven, estamos ya pintando lo que son las, pues el forro de nuestro mueble con madera de triplay y un poco de MDF. Y lo estamos pintando y barnizando. Por supuesto, pues para hacer este mueble no lo hice solo. Tuve la ayuda de mi pequeña ayudante, de Sophie, si pueden verla por ahí rápidamente. Pues la verdad es que le gusta estar observando, jugando y pues me acompañó un ratito, ¿no? En lo que estuvimos construyendo y finalizando este mueble, en lo que ya estábamos poniendo las puertas y afinando los últimos detalles. También mi esposa me ayudó bastante en lo que fue nivelar y poner las puertas, porque la verdad es que no soy muy habilidoso en ese tipo de detalles, pero pues mi esposa me ayudó muchísimo en esa parte. Y finalmente, después de 4 días de trabajo, terminamos nuestro mueble. Ya solamente falta una pequeña capa de pintura, pero la última puerta ha sido colocada y pues quedó la verdad bastante. Nos gustó mucho el resultado, la verdad estamos muy conformes con lo que tenemos y para lo que lo vamos a ocupar. Entonces, lo que sigue es ponerla en el espacio que va a ocupar de ahora en adelante. La pusimos en uno de los pasillos de la casa y ahí es donde vamos a ocupar este mueble. Este es el espacio donde va a ir el filtro
y este es el espacio donde vamos a acomodar los alimentos y las herramientas que ocupamos día a día en el acuario. Aquí está la mesa donde tenemos actualmente nuestro acuario, o donde teníamos nuestro acuario, porque de hecho ya lo movimos. Entonces, lo que pasa con esta mesa es que se mueve mucho y el nivel del agua está bastante desnivelado. A pesar de que hemos intentado como que nivelarlo con cosas debajo, pues aún así el peso de la pecera es bastante para esta mesa, porque es ya bastante vieja, tiene como 20 años. Y pues la verdad es que sí nos surgía un mueble antes de que ocurrió. Como ven, nuestro mueble sí quedó nivelado, que esas son las cosas más importantes que las que estábamos buscando, porque pues actualmente nuestra mesa estaba un poquito desnivelada. Y comenzamos con el movimiento de la pecera. Lo que estamos haciendo en este momento es pues sacar un poco de agua para mantener a los peces en lo que movemos la pecera, porque es muy pesada incluso con muy poca agua, entonces tenemos que pasarla lo más vacía. Y por supuesto, ocupamos la misma agua del acuario para meter a nuestros peces y la pusimos a circular. ¿Esto para qué? Para mantener también un poco la temperatura. Por supuesto, estamos ocupando nuestro calentador externo que creamos en uno de nuestros videos para mantener la temperatura a 24 grados. Ahorita la tenemos a 22.4, entonces vamos a esperar un rato en lo que sube la temperatura para pasar a los peces. También vamos a ocupar un poco de agua del acuario para separar nuestras plantas, porque vamos a aprovechar para cambiar un poquito el hardscape de nuestra pecera y vamos a remover y podar algunas plantas, porque ya se están expandiendo demasiado y pues tampoco queremos que los peces no tengan un espacio donde puedan nadar libremente. Por supuesto, vamos a conservar plantas, pero no todas las que tenemos actualmente. Y aquí tenemos toda la elodea que está dentro de nuestra pecera actual. Es bastante, de hecho nosotros solamente trajimos un ramito de la meyal y se hizo todo esto lo que está aquí. Y miren cómo se ve despacioso ahora que quitamos todo lo que es la elodea de la pecera. Por supuesto vamos a dejarla, pero vamos a podar un poquito para que no se haga mucho espacio y los peces tengan muy buen espacio de nadar. También vamos a empezar a podar la ambulia que tenemos aquí, para que también vuelva a crecer. Esta es también una plantita que compramos solamente 3 ramitos y se extendió por todo el acuario. Entonces, pues la vamos a quitar. Y ahora sí, ya que la temperatura llegó a 24 grados, vamos a comenzar a mover nuestros peces. Poquito a poco los vamos a ir pasando a este contenedor. Como siempre, la temperatura se va a mantener y pues los parámetros son los mismos porque estamos ocupando agua de nuestro acuario. Poquito a poco vamos a empezar a mover los peces para que vayan a la cubeta donde los tenemos para conservarlos un rato. Una vez que ya movimos todos los peces, ahora sí vamos a comenzar a quitar toda el agua de la pecera para así poder moverla con tranquilidad, porque aún así, como les digo, es bastante pesada. Y así es como quedó la pecera después de pues vaciar todo el agua. Solamente dejamos la sagitaria que está ahí sembrada, pero de ahí retiramos todo lo que fueron troncos, piedras y plantas de talla. Aquí tenemos a nuestra pequeña asistente ya viendo todas las cosas para empezar a lo que es darle mantenimiento al filtro. Ya que lo apagamos, vamos a aprovechar para darle mantenimiento a nuestro filtro y pasar la pecera y hacer todas las conexiones dentro de nuestro mueble. Como ven, también adaptamos un foco para que podamos ver y hacer las maniobras con mejor facilidad. Entonces este foco está adaptado también dentro del mueble y le queda muy bien. El mantenimiento que le damos a nuestro filtro básicamente es reemplazar lo que es el perlón que se ensucia mucho y limpiar un poquito con agua del acuario todas las esponjas. Todo lo que es el material filtrante biológico solamente se remoja un poco con el agua del acuario. Recuerden siempre hacerlo con el agua del acuario, porque la bacteria que se aloja ahí pues puede sufrir daño si lo hacen con agua limpia o con agua de la llave. Entonces, esto es prácticamente todo el mantenimiento que le damos, simplemente cambiar el perlón y enjuagar un poco con agua del acuario las esponjas
de nuestro filtro. Y listo, el filtro está listo para ser conectado y para ponerse a trabajar. Solamente tenemos que unir estas mangueras verdes que tenemos por aquí, que son las que suben y bajan hacia la pecera. Desafortunadamente no pude grabar con mi teléfono, que tiene un poquito de más calidad, el movimiento de la pecera, entonces ocupamos las grabaciones de nuestra cámara de seguridad para ver cómo movimos lo que es la pecera a su mueble actual. Nuestro principal reto era que la pecera tiene un tapete antifatiga en la parte de abajo, entonces tuvimos que ponerla en un lugar provisional por unos segundos para poder colocar este tapete en el mueble nuevo. Pero aparte de eso, pues no tuvimos ningún otro problema. Ahí estamos esperando a que el tapete sea colocado, y una vez que lo colocamos, pudimos colocar la pecera encima de este. Y bueno, lo que estábamos esperando, aquí ya tenemos nuestro mueble y nuestra pecera colocada. Ahora lo que vamos a hacer es volverla a llenar, volver a poner los peces y echar a andar nuestro filtro. Es importante recalcar que el agua que estamos ocupando para rellenar nuestra pecera en este momento es la que ya teníamos en el acuario. El 80% del agua del acuario fue agua que ya estaba ahí dentro. Solamente el 20%, que es lo que usualmente hacemos en un cambio de agua, fue lo que usamos. Y bueno, toca ya meter a los peces de nuevo a la pecera. Todavía no está completamente llena, pero estamos ocupando agua del acuario que vamos a meter. Entonces metemos a los peces de una vez para que ya comiencen a estar en su pecera de siempre, en su hogar de siempre. Como ven, el hardscape de la pecera ya es un poquito diferente, un poquito más, con más espacio, porque la verdad es que nuestras plantas estaban ocupando mucho espacio. Solamente dejamos algunas y como ven, ya ahora hay muchísimo espacio para nadar. Ya la pecera está llena y como ven, pues se ve un poco turbia el agua. Vamos a dejar que el filtro trabaje para que en unas horas o al otro día esto esté bien clarito. Como ven, ya el filtro está trabajando a todo vapor, el agua ha aclarado un poquito más, pero pues vamos a esperar a mañana a ver qué tal queda nuestra pecera en su nuevo mueble. Y ya pasaron 24 horas y Sophie bajó a checar cómo está su pecera. La verdad quedó bastante bien, ya el agua está muy cristalina y ella está encantada mirando a sus peces en su nuevo mueble. Esto le gusta un poquito más, ella le encanta estar aquí todos los días en el acuario y viendo a sus peces. Ahora pues va a tener mayor accesibilidad y mayor facilidad para hacerlo. Esta también fue una de las razones por la que decidimos hacer un mueble nuevo, para que Sophie tuviera mejor acceso al mueble y no al cuarto donde teníamos antes la pecera. Y como ven, ya le habíamos adaptado un foco a lo que es el mueble, pero ahora le adaptamos un sensor para que cada que ocupemos algo, pues se encienda la luz y pues se apague cuando lo dejemos de ocupar. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden, les dejamos en la descripción lo que son links para fabricar este mueble. Espero que les haya gustado mucho cómo nos quedó. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video. Y nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía.